Bueno, en lo último, señores, anoche se registra un sismo de grandes magnitudes. Estamos hablando que de 7,6 grados en las costas del área pues del Atlántico, en Honduras, muy, muy cercano pues a este territorio, a 44 kilómetros. ¿Y sabe qué? 10 kilómetros de profundidad, es decir, un terremoto muy superficial. Recordemos que a partir de 5, 6 grados, dependiendo los destrozos causados, ya se tipifica como terremoto. Y este sobrepasa los límites, 7,6, a pesar de que no causó destrozos, pero sí causó una alerta de tsunami que, bueno, a todos los países a los alrededores los tenía alarmados. Debo decir que incluyendo Guatemala, recordemos que Izabal, digamos, podría... Es parte, muy es, cerca. De, del Atlántico, ¿no? Está, muy cerca es nuestro, del nuestro lado al Atlántico, lo que da al Atlántico. También se sintió en México, en Belice, en Honduras, incluyendo El Salvador también, Costa Rica, Nicaragua, Panamá. Es decir, fueron 8 países los que pudieron percibir el sismo de grandes magnitudes. José Martínez se fue a la Conred, mi estimado Gadiel, porque como tú sabes y tú mismo diste la noticia, el mar retrocedió. El mar retrocede de 3 a 5 metros, exactamente según las investigaciones que están haciendo, por supuesto, los especialistas. En este punto podíamos ver las fotografías, imagínate, de 3 a 5 metros retrocede el mar. Pero para tener más información al respecto, nos vamos a enlazar, como tú bien lo mencionabas, con el periodista José Martínez. José se encuentra en estos momentos en la Conred, pues para aclararnos todas estas dudas. José, muy buenos días, adelante. Así es, muy buenos días. Nos hemos trasladado a la sede de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres para conocer no solo los detalles de este fenómeno natural que se da ayer a las 20 horas con 52 minutos, sino también este tema del oleaje muy importante y que de alguna manera pues ha causado cierta alarma. Me encuentro con Julio Sánchez, portavoz de la Conred, quien tiene los detalles y a quien le doy la bienvenida. Julio, muy buenos días. Buenos días, así es, pues posterior a este evento sísmico que se registra ayer a las 20 horas con 52 minutos, el cual tuvo una magnitud de 7,6 grados a 606 kilómetros al este noroeste del departamento de Izabal, específicamente en el Mar Caribe, pues por parte de INSIBUM, en coordinación también con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Conred, pues se emitieron alertas sobre posible incremento en el nivel de los oleajes, el cual pues en costas del Caribe, en territorio guatemalteco, estarían registrándose entre 30 centímetros a un metro de altura. Durante, posterior a este evento sísmico, se realizaron monitoreos por parte de delegados departamentales de la Conred, los cuales pues también informaron sobre un retroceso que el mar tuvo aproximadamente de 3 a 4 metros, el cual pues lo hemos visto en otros eventos sísmicos pasados, el cual obedece a un fenómeno en el cual pues el mar retrocede posterior a este a registrarse un evento sísmico en la alguna parte del océano, lo cual fue lo que sucedió acá en el territorio guatemalteco en las costas del Mar Caribe. Posterior a esto, durante los boletines especiales que se emitieron, se verificó de que pues el oleaje y se incrementó de una medida no tan fuerte, por lo cual pues se desactiva esta alerta a las 23 horas con 45 minutos. Correcto, Julio, pues ¿en cuántos países más también se da esta alerta? No solo era para Guatemala, sino que para varios países de la región. Así es, para todos los países que tienen costa en la parte del Mar Caribe, pues se había declarado alguna alerta, ya sea por incremento en su nivel de oleaje, como también en algunos países por un posible tsunami, lo cual pues se descartó pasadas aproximadamente 2 horas y media. ¿Continúan los monitoreos, Julio? Así es, los monitoreos continúan. De hecho, pues durante la noche, madrugada y primeras horas de hoy, delegados departamentales de la Conred han realizado monitoreos físicos en las costas de Izabal, lo cual pues nos han indicado de que el mar ha iniciado a regresar nuevamente a sus niveles normales, lo cual pues estará finalizando durante las próximas horas del día. Para finalizar, ¿qué se le puede decir a la gente, pues no solo del lado de Izabal, sino también pues muchos saqueos que se dejan alarmar por los mensajes que se difunden por cadenas de WhatsApp o por redes sociales? ¿Cómo pueden hacer ellos para pues dar con la información verídica? Bueno, sí, por parte de la Conred se emite pues la recomendación principal es de que se manejen las redes sociales con responsabilidad. Abstengámonos de trasladar cualquier tipo de información que no sea procedente de entes científicos oficiales.
En este caso estaríamos hablando que la información que como sistema con red manejamos es la información que se nos traslada por medio de nuestro ente científico, que es el INSIBUME. Se traslada también por parte de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, por lo cual pues es la información oficial que nosotros manejamos, así como también la comunicación constante que se tienen también con entidades oceanográficas de la región, la cual pues también emiten boletines especiales, boletines oficiales. Es información ya validada, descartando cualquier información que se registra, la cual pues está de alguna forma generando pánico nada más en la población. Para finalizar, ¿en qué departamentos fue sensible? ¿En qué departamentos de Guatemala fue sensible? Así es, este sismo que se registró ayer por la noche tuvo una leve sensibilidad, principalmente en departamentos al norte del país, tales como El Petén, Izabal y partes de Alta Verapaz. Bien, Julio, muchas gracias por estos detalles. El informe actualizado que tiene a esta hora de la mañana la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Importantes algunos puntos que menciona Julio sobre la desactivación de esta alarma de tsunami para Guatemala desde ayer a las 23 horas. Y, por supuesto, que fue sensible por lo menos en algunos 3 departamentos del norte del país. De momento, pues este es el reporte que tenemos de la sede de Conred, zona 13 de la ciudad capital. Yo regreso con ustedes al estudio central. Buenos días. Solo rápidamente, buenos días para ti, estimado Julio. Llama la atención, José Martínez, quien se encuentra ahí en la Conred. Estamos viendo pues las acciones que toma la Conred. A la hora de existir una alerta de tsunami, que bueno, se desactivó anoche mismo, ¿la Conred está en coordinación o cómo es que hacen, digamos, para que tenga una coordinación internacional? En este caso sería en Honduras, Belice, México, incluso Nicaragua. ¿Cuál es el tipo de información que manejan todos estos países al unísono o en conjunto a la hora de haber alerta de tsunami? Claro que sí, Heidi, vamos a preguntarle a Julio, aprovechando que se encuentra aún aquí conmigo. Julio, nos pregunta en estudios centrales, a la hora de existir una alerta de tsunami, ¿cómo es que se maneja o se unifica la información a nivel internacional? Bueno, sí, recordemos de que al registrarse un evento sísmico en esta posición o en estas en este lugar geográfico en el océano, pues inmediatamente se mantiene o se inicia una comunicación constante con entes oceanográficos de la región, los cuales pues emiten alertas, emiten boletines especiales, los cuales pues son manejados por medio de INSIBUME como también de Conred para poderlos trasladar a la población y medios de comunicación. Existen 3 niveles en los cuales podríamos mencionar que está una alerta, un aviso, como también se tiene también una notificación de un posible tsunami, los cuales pues dependería el tiempo de incremento en el nivel del oleaje dependiendo de la situación geográfica en la cual se registró el evento sísmico. En el caso de anoche, Julio, ¿cuál de estos 3 niveles? En el caso de anoche esto se obedeció a una alerta de tsunami para ciertas regiones, sin embargo no la hubo para el territorio guatemalteco. Julio, gracias por la respuesta, Heidi. En concreto, pues esta es la respuesta por parte del portavoz de la Conred, Julio Sánchez. José, muchísimas gracias por este reporte. Por supuesto, TN Todo Noticias está en cobertura especial todo lo que pueda suceder. Ha sido el periodista José Martínez desde Conred para llevarnos pues este informe completo. Pues todo el panorama, cómo se está viviendo, cuáles son pues las acciones nacionales y a nivel internacional que se están llevando a cabo después de este fuerte sismo que afectó el Caribe anoche, después de las 8 de la noche. Por supuesto, todo el equipo preparado para llevarle a usted la información, el despliegue de lo que pueda suceder. Y como consecuencia, pues a nuestro país, aparte de haber sido sensible este sismo en algunos departamentos, fue que el mar se retrajo de 3 a 5 metros. Pero ya está volviendo a su nivel normal, es decir, hubo una alerta de tsunami, esta misma pues prácticamente se descarta automáticamente. Y bueno, las consecuencias pues es que ya el mar pues se hizo para atrás, por así decirlo, se adentró de 3 a 5 metros, pero pues ya está casi en su normalidad. Así que no hay por qué alarmarse, no hay por qué preocuparse. Y algo que trataba José, al igual que Julio de la Conred, decían, por favor, no hagan caso a lo que circula por redes sociales porque es información falsa. Por favor, acuda a una fuente fidedigna, ya sea en este caso la Conred que estábamos viendo, o nosotros estamos para servirle con la verdad siempre por delante. Así que pues si usted recibe de
estas famosas cadenas o incluso hasta fotografías, muchas veces son falsas o son de otros países. Por favor, no se alarme ni alarme a los suyos reenviando esta información que no es verídica. Por eso es que nosotros siempre le recomendamos mantener la calma e informarse a través de TN Todo Noticias. Estamos las 24 horas con la información para usted.